Las alegrías de Zapatero nos van a costar 2.000 millones de euros como mínimo. Vamos a ver, en la época de nuestro querido amigo Zapatines, él y el ministro de Industria, Miguel Sebastián, pergeñaron la gran desarrollo de las energías renovables a base de 9.000 millones de euros de subvenciones para que se implantasen temas fotovoltaicos y demás. Bien, llega un momento determinado en la crisis económica, el dinero se acaba, no hay dinero, y que deciden cortar por lo sano, pero cortar directamente con contratos y con compromisos que estaban pactados con muchos inversores. Desde entonces, ¿qué ha pasado? Pues que todos estos inversores que se han visto dañados han acudido a los tribunales internacionales. Llevamos perdidos hasta la fecha 15 juicios que ya nos han costado, oficialmente no los hemos pagado, pero ya nos han costado 1.500 millones. Hay 13 juicios pendientes todavía de tener datos, pero se estima que todo esto, más los costes de los juicios, más los intereses de estos impagos, más los abogados que ha habido que poner, va a superar la deuda de 2.000 millones de euros. Y todo porque al señor Zapatero, es decir, como tiraba con pólvora del rey, es decir, como hacen todos los socialistas, con el dinero no es de nadie, pues la bromita es que nos va a costar a todos los españoles 2.000 o más millones de euros. Esto es una vergüenza. Y además, tan ricamente está por ahí dando discursos, defendiendo a Maduro y yendo por todos los sitios del mundo, seguro que en business class o en primera clase, y bien pagado. Algunos incluso los tememos que hasta por el gobierno. Pero es decir, esto es indecente. O sea, que resulta que un presidente que decide con un ministro como Miguel Sebastián, que va de un progresista que no te lo puedes ni imaginar, deciden que no importa, que venga, vamos a gastar dinero para hacer renovables, vamos a gastar dinero, venga, vamos a poner miles de millones para luego terminar en un fiasco. ¿Pero quién lo paga? Usted y yo. Usted, sí, usted, el que me está viendo, usted está pagando esto. Y esto no hay derecho a que lo paguemos los españoles, que lo paguen estos caballeros, que pongan todo su patrimonio encima de la mesa, que sean condenados por haber mal gestionado. Esto es una vergüenza nacional, tener que pagar más de 2.000, perder más de casi 30 juicios. Esto es intolerable. Señores, esto es absolutamente intolerable. Y que encima se pase tan lindamente los dos, él y Miguel Sebastián, por ahí progres, hasta cansarse. Ya está bien, señores. Algún día tendremos que poner pie en pared para decir, hasta aquí hemos llegado, y exigirles a todos nuestros, y por supuesto los primeros, a los socialistas, a todos nuestros políticos, que sean responsables. Y si no, que lo paguen ellos. No tenemos por qué pagar nosotros sus gravísimos errores como estos que se acaban de producir. Quiero darle las gracias a Diego Sánchez de la Cruz por la información que publica en Libre Mercado, que es de donde he sacado toda esta información. Espero que te haya gustado, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, pincha la campanita para que te llegue cada vez que publicamos, y no te olvides, estás en Si el Gobierno lo permite.